Hola, 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 ¿qué tal amigos y amigas banfileños? Sean bienvenidos a Análisis Banfileño, el canal que habla por y para el hincha de Banfield. Pasaron ya 2 días de lo que fue la fatídica tarde-noche en donde el Taladro perdió la gran posibilidad de meterse en una final de Copa Argentina por primera vez. El Taladro dejó una gama de sinsabores, un torneo irregular, donde Banfield no pudo encontrar nunca el sistema de juego, no pudo encontrar nunca a los jugadores y no pudo encontrar más que nada la eficacia que le faltó para poder convertir en el arco rival. El Taladro perdió varios jugadores, es sabido por toda la gente de Banfield, que perdió varios soldados, sobre todo en la parte final y sin motivo alguno. Sin motivo alguno, hay motivo. Los egos, lo decíamos en el video anterior, los egos ganaron en Banfield, entre Sanguinetti, Dátolo, Nico Domingo y Bolonia. El Taladro se enfrentó ante un Talleres que venía mal, pero que claramente poseía mayor experiencia que el Taladro en este momento, y un Banfield, como decimos, que tal vez con los jugadores que había, podía haber cambiado la historia. El torneo ya finalizó, pero este es un video especial, un video donde vamos a estar hablando de los últimos jugadores, 7 grandes ídolos que se fueron por la parte de atrás de Banfield, por la puerta de atrás, que arrancaron bien, que tuvieron buenas etapas, que hasta tuvieron casi el mote de ídolos, algunos ídolos, pero que finalmente por fallos de la dirigencia y otros fallos también, tal vez con el cuerpo técnico o en las formas en que se llevaban en ese momento, debieron irse y no pudieron despedirse como se debía, con la gente en la cancha y con una ovación. Señores, como siempre les digo, no se olviden suscribirse, darle like, activar la campanita. Recuerden, Análisis Banfileño se forma por ustedes, se mantiene por ustedes, así que es muy importante que ayuden, se lo voy a estar agradeciendo muchísimo. Y bueno, un video más. 7 grandes ídolos que pasaron por Banfield y se fueron por la puerta de atrás. ¡Vamos! ¿Cuándo un jugador es ídolo? Por participaciones, por historia, por salir del club, por ser patrimonio del club, por goles, por asistencias, por darnos el campeonato en 2009. Bueno, ha habido varios jugadores en el Taladro, en la historia, en los últimos tiempos, que han sabido llevarse el cariño de la gente. Sabemos que el único ídolo de Banfield es Rafa Sánchez, pero ha habido otros jugadores que también se han calzado en el Taladro y la han sabido defender con honor. Y arrancamos con el primer ídolo o gran jugador que ha pasado por Banfield, que no podría ser de otra manera, Santiago Silva, el uruguayo que el 17 de enero de 2017 acordó su desvinculación de Banfield, claramente por problemas con la dirigencia, y se iría a la Universidad Católica de Chile. El Tanque fue uno de los primeros que se fue del Taladro por la puerta de atrás. Sabemos que había pasado por Lanús anteriormente, pero después en su vuelta en 2015 se fue solamente un año y medio después, y es el primer ídolo que se va por la puerta de atrás sin el reconocimiento que se merece. El segundo, Walter Arbiti, que el 15 de agosto de 2017, solamente un par de meses después, terminaría su conflictiva salida de Banfield, haciéndole juicio al Taladro, una demanda laboral contra Eduardo Espinosa, quien era todavía el presidente, y es hoy todavía el presidente del Taladro, y sería independiente. Recordemos que había conseguido la libertad de acción en el club, y por suerte se fue, porque claramente si no, el Taladro iba a tener que pagar una deuda muy, pero mucho mayor, y luego ya haría el juicio de Walter Arbiti, que sabemos que es uno de los máximos ídolos del Taladro, pero que claramente se fue también por la puerta de atrás. El tercero, Renato Cibeli, futbolista de 36 años que volvió al Taladro en un momento crítico junto a Zitanich, y que después de un par de años de estar en el club y ser uno de los referentes, se fue del club muy enojado, adeudando 18 meses de pago que se le debían a Renato Cibeli, y además dejando frases picantes frente al el presidente del Taladro, diciendo que es el dueño del club, y además que habló con él en marzo y no tenía mucha intención de poder solucionar el problema. Se pensó que iba a ser el que iba a seguir negociando. Bueno, Renato Cibeli, que fue otro de los referentes, que se fue por la puerta de atrás y se fue mal, no solamente con él mismo, sino también con la dirigencia de Banfield. Además dejó otras frases picantes como: yo no soy ídolo del club y tampoco quiero hacer política ni nada, solo sé que cuando llegué le pregunté si iba a poder pagarme y me dijo que sí. Bueno, la frase habla por sí sola.
Pasando al cuarto, Darío Sitanich, que a la hora de juntarse con la comisión directiva, el ídolo del taladro explicó que su decisión pasaba más por no dejarle una deuda al taladro, sabiendo que en ese momento estaba muy pero muy mal económicamente, por eso arreglaría su salida a Racing, y diciendo Espinosa en ese momento que Darío puso la institución por encima de todo e hizo un enorme esfuerzo para poder dejar pasar el dinero que se le debía, dijo Espinosa en ese momento. Y parecía que todo estaba bien, así es que Sitanich se iba claramente con las dos partes saldadas, tratando de cuidar al club, pero también dejaría algunas frases picantes Darío Sitanich antes de su tercera vuelta al club, diciendo: el día a día en clubes en Banfield es muy difícil, son clubes que se mantienen como una venta o con un sponsor. Me hubiese gustado irme de otra manera, poder dar una conferencia de prensa para que cada uno pudiera responder todas las preguntas, pero lo hago pudiendo mirar a todos a la cara. El quinto, Jorena Galopo, jugador que ha pasado por el taladro hace muy poquito y ha dejado una muy buena imagen en el taladro, que estuvo en su momento cerca de irse a Europa, pero que finalmente terminó yéndose al San Pablo de Brasil por una cifra tal vez mucho menor de la que se debía o la que merecía pagarse por Jorena Galopo. Recordemos, Juliano, que también dejó un descargo en las redes sociales justamente frente a la dirigencia, diciendo que me gustaría poder decir lo mismo de ciertas personas, luego darle las gracias a todo el hincha y simpatizante del taladro, diciendo: me gustaría poder decir lo mismo de ciertas personas dentro del club, pero lamentablemente no lo pudo hacer. Me quedaron varios insabores por la situación que me tocó vivir estos últimos días, pero lo que me queda por decir y desear es que todo lo que tuve que renunciar no sea utilizado para beneficio propio, sino como inversión de esta hermosa institución que tiene todo para crecer y ser competitiva, pero parece que ese no es el objetivo de algunos. El sexto y anteúltimo es Jesús Dátolo. Recordemos, Dátolo que llegó hace 4 años al club y que claramente tuvo entre altas y bajas, que fue titular y suplente, pero claramente siempre demostrando toda su calidad y compromiso por el club. Sería hace poquito, nada más, menos de un mes antes de disputar la semifinal de la Copa Argentina, dejando también su descargo. Este creo que es un caso diferente porque fue, como decimos, una lucha de ego frente a Sanguinetti, pero también diciendo que me había imaginado una despedida cerca de toda la gente de esta hermosa institución, a lo que me debo, pero a poder retribuirlo todo el cariño que me han brindado desde mis comienzos. Eso fue lo claramente a destacar de Jesús Dátolo, que no le pegó a la dirigencia, pero que sí hubo un enojo claro con el Archu Sanguinetti. Y por último, Nicolás Domingo, que no hizo un descargo oficial, pero sí dejó una historia, no picante, pero sí demostrando que él también fue una parte importante del taladro, jugador de los pocos que no salieron del riñón del club, pero que también está muy identificado con la camiseta de Banfield, diciendo que nadie va a borrar todo lo vivido y dándoles gracias seguramente a todo el hincha del taladro. Hasta ahí, señores, lo que fue el video de 7 grandes ídolos para algunos, ídolos para otros grandes jugadores que se han ido por la puerta de atrás del taladro. Podemos decir que el último que creo que se fue más o menos bien fue Sitanich, que se fue con una despedida emotiva, amena, en el Lencho, con una ovación, pero después los otros 6 que nombré se han ido por la puerta de atrás y sin tener un feeling, sin tener una despedida con la gente como se merecían después de haberle dado tanto al taladro, tanto la gente de Banfield a ellos como ellos a la gente de Banfield. Espero que les haya gustado el video, esperemos que los próximos ídolos, los grandes jugadores que haya en Banfield, se vayan de una mejor manera de la que se han ido estos, porque la verdad se lo merecen y el hincha merece darle una despedida a sus ídolos o grandes jugadores como ellos quieren. Señores, nos vemos el próximo video, seguramente sea otro especial porque realmente ya no hay más competencia hasta el año que viene, pero como siempre, Análisis Banfileño seguirá estando aquí por y para el hincha de Banfield. Yo soy David Sensu, como siempre te digo, no te olvides suscribirte, darle like, activar la campanita, que aquí Análisis Banfileño estará siempre al pie del cañón. Será hasta la próxima. ¡Chau!